Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrega para doña Betty y doña... ¿Usted es doña Betty o doña Berta? ¿Cómo es su nombre? Doña Betty. Betty. Doña Betty. Don Lino. Y don Lino. Entonces, póngase doña Elisa doña Perdomo. Doña Betty. Doña Betty. ¿Cómo se prende? Está muy bien. Elisa Perdomo, ella mandó $450, pero ella me informa que le dé $200 a ella y $200 a don Lino y $50 para Titito, para que le compren ropa o no sé qué cosa. Entonces le voy a entregar yo $200 a usted, que son 1400 quetzales, igual a don Lino. Y los $50, que son como 350 a Titito, más o menos así. Entonces, lo voy a sacar de una vez porque así para que se emocione doña Betty. Doña Betty, qué bendición, mire. Manda. Qué bendición, ya ve. Sí, como a veces mucha gente dice que uno dice que uno le pide, ahí es la voluntad, ¿va usted? Sí, claro. Que la voluntad de las personas que le mandan a uno es un par de ayudas, ¿viste? Porque a veces yo veo que yo no, como dijera yo, que nadie yo ha pedido dinero. Ahí es la voluntad de ella, ¿viste? Ajá. Y que a veces mucha gente dice, pedir una ayuda, no, le dije. No, de repente algún día tal vez me calle, le digo. ¿Verdad? Sí, Dios toca corazones. Hay que parar, esperar las cosas de Dios, va. Ajá. La ayuda le voy a entregar. Así es. Bueno, ahorita voy a llamar a don Lino también, claro, para que reciban su ayuda a cada quien. Entonces, este dinero va a ser para usted y en la otra parte va a ser para don Lino. Y 50 va a ser para Titito. Prácticamente serían para tres personas. Para tres personas. Ajá. Sería doña Betty, don Betty, Lino y don Lino. Titito. Ajá. Ajá. Don Lino, venga, le voy a traer una ayuda. Porque doña Elisa Perdomo, la que siempre la está ayudando, mandó $200 para usted, $200 para doña Betty y $50 para Titito. Muchísimas doña gracias, Elisa, señora. Perdomo. Vamos a para acá, Elisa. ¿Aquí puedo hacer bien? Sí, don Lino, porque permiso. ¿Dónde, don Lino? Ajá. Entonces le voy a entregar a ella $1,400 para usted y los $350 que ella ha dicho que era para Titito, como usted tiene la responsabilidad ahorita de él. Entonces usted sabe qué le va a comprar ahí. Ponga su mano, doña Betty. De una vez ahí, porque usted sabe que el caldo de... Más tarde he hecho el caldo de res, ya no sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Ahora busco a don Lino, ponga su mano a Lino. Bien puesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, ¿verdad? Ahora bien, ahora van los 350, que es para Titito, al nene. Entonces vamos a entregarle los 50 quetzales también a él. Usted sabrá qué le va a comprar, ¿verdad? Yo no sé qué le va a comprar. ¿Que lo va a invertir sin ropita o en leche? Ah, o qué allá doña Michi tiene cuidado. Si usted que iba para allá, a una bolsa de leche. Le voy a los 50 quetzales. Gracias, ya. Aquí está 30. Gracias. Yo te coloqué la trompa. Puchica, va. Menos laguito lo tiene. Sí, güey. Este es para este que yo de bola. Pero él lo toma. Es el que lo toma. Él lo toma. Ok. Uno, dos, tres. 350. Entonces, vean ustedes. Doña Alicia Perdomo le mandó esta ayuda a ustedes dos. Con el fin de que ellas lo den a ustedes. Y pues, la verdad que tuvo el corazón y la voluntad de ella mandarle esta ayuda, porque es bastante. Sí. Es para chelitas.
De la cenita. No, para comer, va. Sí, para comer. Como ya viene mi cumpleaños, todo eso, ya yo soy del 28 de julio. También. Y estaba esperando yo que una doña de una persona de por ahí me dijo que me iba a mandar un dinero para mi cumpleaños, pero ya no me lo mandó. Y esperando estaba yo y me dijo que, y usted me dijo, sí, adelante con su trabajito, me dijo. Y yo miro que yo ahorita la vi y me dijo que está trabajando con Roma. Sí, le dije yo, ahorita comenzando voy, le dije. Porque para como no tengo para pagar la casa, le dije, tengo que pagar la luz, le dije yo. Y ahorita estoy esperando un dinerito, pero no me la han mandado, le dije yo. De todas maneras, en que sea poco a poco, voy a pagar la casa yo de mi trabajo, le dije yo. Gracias a Dios, que hay una bendición, me tiene para pagar la casa y para comer usted. Sí. Sí, gracias a Dios. Ajá, para eso sirve el dinero usted. A veces mucha gente se equivoca, dice, ah, bueno, las ayudas que le mandan para las cantinas. Y usted, a veces mucha gente, a veces está muy trucada la gente, va. Y mire tanto que me molestaban a mí allá en el otro grupo, usted me decían, para las cantinas. No, le digo eso, para pagar. ¿Cómo va a creer usted que yo me voy a sentar yo con la mano de billetes a las cantinas allá? A mí porque me invitan. Así dice Doña Esperanza. Ajá. Doña Esperanza, yo le digo, Doña Esperanza, le digo, pero usted, su billete, no, me dijo, el dinero yo lo guardo para comer. Sí. Y a mí allá, me dijo, como una mujer, siempre le van a invitar, no es como uno de hombre, que una vez te invita y paga vos. Pero la mujer que hace tu chelita y te invita, siempre lo invita. Yo, ya, sí, y hasta mis aguas me invitan a mí también. Y no voy a creer yo que, como que dice, como dicen mucha gente, sí, lo que pasa como vos sos mujer, cualquiera te invita. ¿Y cómo no me van a invitar si la gente a mí me conoce aquí en Jabalín? ¿Verdad? Porque yo es que yo, desde tiempo, cuando yo estaba con mi papá, yo nunca he sido pleitista también. Yo siempre he sido yo en mi hogar, así como estoy. Ahora ya que me tiré en ese trabajo, porque mucha gente dice que yo soy muy problemática. Y toda la gente son bien problemáticas, ¿verdad? Sí. Y puede ser yo ahí. No voy a decir que solo yo, va. Y todas somos, va. Como sí. Dice que, usted es chismosa. Todos somos chismosos, ¿verdad, mamá? Claro, sí. Nos gusta chisme también. Sí. Así tiene que ser usted. Bueno, Lino. Doña Elisa Perdomo fue la que le ayudó bastante en su casa también. Pues la verdad, yo le doy muchísimas gracias primeramente a Dios y a la señora Elisa Perdomo, que fue la que más me apoyó en la compra del terreno allá. Muchísimas gracias de todo corazón y yo le deseo bendiciones de parte de Dios a ella y le pido a Dios que la guarde en todos los caminos donde ella camine, ella y toda su familia, pues. Y le deseo bendiciones a toda su familia, a ella y muchísimas gracias por esta bendición que me mandó el día de hoy. ¿Y ella mandó eso? Sí, ella sí. Y muchísimas gracias por esos 350 quetzales. Para Titito. Que sí, la verdad, aquí lo tenemos en la casa nosotros, va. Y esto vamos a invertirle ahí para comprarle sus cositas para él, va. Como él ya está bonito, ya él pide cositas de la tienda ahí, que un refresco, que una galletita, una golosina, algo así. Salteadito por ahí se la vamos a ir comprando. Pero le vamos a comprar su lechita, pañales, todo lo que utiliza él. Sí, le agradezco muchísimo, señor Lisa, todo por esta bendición que me mandó. Y le pido a Dios que se lo multiplique en grande manera estas bendiciones. Ajá. Así es. Muchísimas gracias y saludos a toda su familia, donde quiera que se encuentre. Ajá. Bueno, doña Lisita, bendiciones para usted. Disculpe ahí, aquí estamos haciendo la entrega. Doña Elisa me mandó este dinero por la cuenta de PayPal. Okay. Y yo pues se lo hago en entrega inmediata a ellos para que ellos puedan ir a comprar sus cosas, comida, lo que sea. Lo importante aquí es la comida, puede hacer sí, falta otra cosa, pero la comida es lo primordial, porque ya aquí a las 9 ya está dando hambre y si uno no come nada, uno ya no tiene ni ganas de trabajar. Que haya frijolitos, es estómago. Uno tiene que comer el estómago, tiene que caer algo, no importa qué. Mira, ahorita me comí un pan, me quedé tranquilo y andaba con hambre ya. Sí. Para uno ya queda. Sí, porque si uno aguanta hambre, usted es malo uno aguantar hambre. Porque a veces, si uno dice, bueno, en que sea unos días que salito, pero uno ahí lo anda cargando uno. Pero ¿qué vale un pan? 5 que sale. Y el fresco, ¿qué vale 2 o 3 que sale? Pero es algo para bajar uno la boca, el estómago uno. Porque si uno no come, uno no hay nada para ir, a veces le queda
las cosas a uno en la boca, le estamos haciendo malo aguantar hambre a uno. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo, que no tenga hambre, yo, aunque sea tortilla con sal, no tengo comida, no tengo tiempo para cocinar una tortilla con sal, es un par de huevitos estrellados, yo lo hago y me lo como con desayuno. Ajá. Cuando tengo tiempo, ¿eh? Bueno, ya Betty, hoy sí. Gracias, que yo le bendiga hoy. Comida. No, hay que agradecer a doña Lisa, porque doña Lisa es la primera vez que le manda a usted. Muchas gracias, hoy, que yo le bendiga por todo. Que no va a ser que no lo va a pagar, pero Dios da. No, doña Lisa es una gran persona, muchacha. La verdad que es una gran persona. Mi respeto para ella. Ella ha ayudado a Don Lino, y yo creo que no solo a Don Lino, sino que a muchas personas más, si no me equivoco. Pues. Bueno, estamos en un tiempo ahí, A 10 y media. Vaya, bueno. Vaya que me mantenió a mí. Vaya que me mantenieron a mí, le dije. Yo le tocó el corazón para apoyar el día de hoy a usted, mi doña Betty, así que Dios fue que le tocó el corazón, y muchísimas gracias a ella, ¿verdad? Por ese gran apoyo, ¿verdad? Así que Dios se lo bendiga, Dios se lo multiplique por este apoyo acá a los dos, a los tres, ¿verdad? Porque sería sí, doña Betty. De verdad, gracias, señor Lisa, de nuevo. Así por es. Por estas dos bendiciones que nos mandó el día de hoy, va. Dios que se lo multiplique en grande manera. Y gracias por la confianza. Que le genere más bendiciones a usted para que usted pueda más adelante apoyar a las demás personas, porque no es solo a mí que me ha apoyado, porque la verdad a mí me apoyó bastante en internet. Y apoyaba a muchas personas, porque la verdad es una gran persona ya de buen corazón, va. Y Dios se lo multiplica a usted en grande manera hoy. Y gracias por la comida también aquí hacia Roma, ¿verdad? Entonces, pues, sí, vamos a dejar este video por acá, y pues muchísimas gracias y nos vamos a recuperar. Hasta la próxima.